En 2006, ya cuando ustedes llegan, hay un partido que hacen que ustedes se conviertan en jugadores, pero súper que recontra, que amados en nuestra institución. Y mira que eso es complicado. Ese 3-0, que justamente se da, recuerdo tanto la fecha, es uno de los partidos en el Monumental, que es el partido que más me ha gustado de Melec en el Monumental. Ese 3-0 bajo la lluvia del 12 de febrero del 2006. Cuéntanos, ¿cómo viviste ese encuentro? Ese fue clave para que ustedes se metan a la hinchada en el bolsillo. Y a partir de ahí, todo y cada uno de nosotros pusimos la fichita en Mondaini Escalada. Estos señores nos van a llevar lejos, por lo menos nos van a hacer soñar. Luego, lógicamente, todo el equipo se compenetró y jugamos un nivel altísimo. Pero ese clásico, ¿qué significó para ti? Bueno, un poco lo que decís, Fede, fue un quiebre para nosotros, porque sí, es verdad que la gente nos recibió muy bien, pero a partir de ese momento, yo digo que hay partidos que marcan a los jugadores, y creo que ese fue uno en el caso nuestro, por la forma, porque me acuerdo también que se decía que éramos, que nos iban a ganar, que veníamos mal. Y por el partido que se dio y por cómo se dio, creo que fue un quiebre, fue un antes y un después para la relación de tanto de Luis como la mía con la gente de Melec. Claro, sí, justamente allá estaba el máximo dirigente de la historia que tenían ellos hasta ese día. Él acostumbraba a ser un poco bocón, y bueno, gracias a la actuación que tuvieron ustedes, Escalada creo que metió 2 goles ese partido, tuvo 1, él cogió y renunció y desapareció de la historia. Creo que por ahí ha vuelto a hablar, pero ya no se va a meter nuevamente con ustedes, lo hicieron renunciar. Bueno, luego de tuviste paso por te fuiste a Estados Unidos, tuviste paso por Uruguay también, y en el 2013 vuelves, en el 2012 vuelves a Melec. ¿Qué sentiste ponerte nuevamente la camiseta de nuestra institución? Bueno, siempre es especial, y obviamente se lo dije a él personalmente, y cuando me llamó a Nacip, se lo agradecí, y obviamente que se lo voy a agradecer, porque me dio la oportunidad de regresar a un club a una institución que me ha dado mucho, en la cual fui muy feliz, y obviamente que tenía la ilusión de ser campeón. No lo había podido conseguir, tenía la ilusión de ser campeón, y bueno, él me dio la posibilidad de volver a un club como Melec, que la verdad que me siento como en mi casa. Años durísimos, como te contaba, no solo en la parte futbolística, sino también en la parte institucional. Se nos había complicado absolutamente todo. Por ahí tuvimos ese aliciente del 2006, tener algunas alegrías en cuanto a lo futbolístico, pero igual sabíamos que en la institucional estábamos pasando un poco mal. Ya para el 2013, el proceso que había iniciado en el 2009 con la llegada de algunos jugadores que con el pasar de los años se volvieron a experimentar, como por ejemplo a Chilier. Bueno, logramos obtener el campeonato, este campeonato que te digo, nos costó 11 años de espera a los hinchas. ¿Tú cómo te sentiste de por fin lograr ser campeón con el Club Sport de Melec? Bueno, obviamente que muy feliz, era para mí un objetivo que en el 2006 no lo había podido conseguir, y bueno, llegó después de 11 años para el club. Eso también en ese momento lo teníamos claro, sabíamos lo que significaba y lo importante que era conseguir el título ese año, así que un título que, uno de los títulos que más disfruté. ¿Cómo te sentías jugando adelante con Ener Valencia, con Estraco Alursi, en general con el equipo? Y era un poco más equilibrado a lo que tenías en el Melec en el 2006, que quizás la parte defensiva era un poco más frágil, ¿no? En el 2006, recordemos, Marcos y el resto del equipo tenían que meter 4 goles porque de ley nos metían 3. Y así terminaban todos los partidos, la mayoría era
era 4-3, era unos 3-3 en Casablanca, me acuerdo un partido, eran bien complejos. Ya con este equilibrio del 2013, ¿cómo te sentías tú ya en tu faceta ofensiva? No, la verdad que ese año me sentí muy bien, era como te dije anteriormente, Gustavo nos ha potenciado y a cada uno, y creo que el equipo fue muy parejo ese año, la verdad que nos sentimos tanto en lo personal como en la parte grupal, muy fuerte, un equipo muy competitivo. Estimados compañeros, si alguien quiere hacer una pregunta, los micrófonos están abiertos. Vamos a ver un video, no sé si ya lo tienen preparado, vamos a ver un video antes de seguir con las preguntas. Vamos a ver un videito ahí que es de las mejores jugadas del 2017 nomás, porque si no nos quedamos viendo una hora videos de Marquito. Bien merecido aquí el aplauso, Marquito Juanegui. Un saludo muy grande para la gente de La Habana, Real Pozo. Un abrazo grande.